Cucarachas por doquier son parte de estas imágenes exclusivas del Hospital William Soler en La Habana que nos han enviado desde Cuba. Este es uno de los hospitales para cubanos en la Cuba de hoy, donde a las pésimas condiciones de higiene y sanitarias que se aprecian en estas imágenes se suman la falta de recursos, medicinas y equipos médicos. Mientras esta es la inevitable realidad que afrontan los cubanos en la isla, de esa misma Cuba, solo en los últimos días, en medio de la pandemia mundial del coronavirus, se han enviado médicos a varios países, entre ellos Italia, Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Andorra, Granada y Belice. Este último había reportado un solo caso de coronavirus cuando le fue enviada la misión médica desde La Habana. Pero mientras la llamada solidaridad sale desde Cuba hacia el mundo, ¿quién se solidariza con el pueblo cubano, sumido en condiciones como las que muestran estas imágenes? ¿Qué ocurre si un médico cubano residente en el exterior desea regresar a Cuba en tiempos de crisis como estos para ayudar y solidarizarse con los cubanos en la isla? El doctor en medicina Arturo Rodríguez, residente en Namibia, explicó. Por decisiones del gobierno, por decisiones de los 8 años que ustedes conocen, me veo impedido poder ir a Cuba y poder asistir sin que esto no constituya después una medida en la cual no pueda regresar yo a trabajar a vivir en Namibia o estar en el lugar donde deseo estar. Esta es la gran contradicción de esas medidas. Sí, te permiten entrar, pero es con la prohibición de poder salir, y eso así no funciona. Yo quisiera cooperar con mi país. Yo quisiera estar allí en el epicentro. ¿Cómo? Vine aquí a este país a cooperar. Quisiera ir a mi país a cooperar también. Mientras tanto, en Cuba continúan las inevitables colas para comprar productos de primera necesidad y alimentos, algo que impide a los ciudadanos cubanos implementar como debe ser medidas como el distanciamiento o aislamiento social para frenar la propagación del coronavirus. Hasta el momento, el régimen ha reportado un total de 170 contagiados por el COVID-19 y 4 fallecidos. Esto según cifras del Estado cubano, el único que maneja y ofrece cifras desde Cuba. No estoy satisfecho con las medidas tardías que se están ejecutando en nuestro país. La economía no es lo primero. Cuba no puede estar más abajo y más en desgracia que un país de África. El país de Cuba es un país bello, un país donde yo quisiera vivir, pero no bajo esas circunstancias y no bajo esas decisiones tan, tan pobres que pueden, los que dirigen pueden tener mejores decisiones. Los que dirigen pueden hacer un mejor trabajo, pueden apostar por el pueblo primeramente. En Cuba existen dos categorías de hospitales, los hospitales para cubanos y los hospitales para extranjeros. Las obvias diferencias quedan registradas en las imágenes. Entre tanto, en Namibia, hasta el momento, se puede apreciar, se están tomando medidas acorde a las circunstancias. Se tiene cierto nivel de, se tiene claro lo que es la vigilancia epidemiológica, y a pesar de ser un país pobre, se han ido tomando las medidas de manera cautelosa, de manera eficaz. Hemos tenido pocos casos, lo cual es por supuesto, se espera que aumente debido al impacto de esta epidemia, que no creo que haya país en el mundo que pueda escapar. Sobre el coronavirus o COVID-19, el doctor Rodríguez expresó. Esta es una epidemia que nadie conoce. Es una epidemia que tiene muchas, muchas cosas nuevas. Hay gente que dice que no es nuevo. Sí es nuevo. No hay médico que pueda sentirse seguro ante esta epidemia. Yo he tenido la oportunidad de ver casos, 2 o 3 casos,
Y realmente no puedo decir que haya visto algo anterior. He tenido la oportunidad de recibir algunos folletos de Corea del Sur, de Japón, de Alemania, de China, ¿por qué no? Donde médicos realmente, y de Italia, y médicos que me han dicho que no, que nada, que lo que están viendo no es algo sumamente nuevo. Finalmente envió un mensaje al pueblo cubano. Por favor, traten de aislarse, que esa es la única vía de poder eliminar esta plaga que está cayendo, esta epidemia que está cayendo. Durante décadas, la dictadura cubana ha culpado al embargo de Estados Unidos hacia el régimen de La Habana por los constantes problemas con los suministros de alimentos y medicinas en la isla. Cabe recordar que los alimentos, medicinas y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos. Es el régimen de los Castro el que elige importar a Cuba solo una pequeña fracción de los bienes autorizados. Yo soy Karen Caballero. Hasta pronto.